En 1975, en correspondencia con la vocación artística que caracterizó a la Universidad Veracruzana desde su fundación, y dentro de un marco de auge de la música latinoamericana y la influencia nacionalista del ballet folclórico de Amalia Hernández, por común acuerdo entre el rector de la máxima casa de estudios del estado de Veracruz, el licenciado Roberto Bravo Garzón, el director del taller de reconstrucciones etnocoreográficas, maestro Rodolfo Reyes Cortés, el director de Tlenhuicani, Alberto de la Rosa Sánchez, y el maestro Miguel Vélez Arceo, se creó el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. El Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana tuvo desde su inicio la misión esencial de preservar y difundir las tradiciones culturales del estado de Veracruz y de México, expresadas en la danza y la música, recreando e innovando en sus coreografías los elementos que están presentes en la vida cotidiana de los distintos pueblos y regiones. Y en este caso lo que hicimos fue buscar a una serie de antropólogos, etnólogos, etcétera, que nos colaboraran para conocer, comprender la cultura tradicional de esa región del mundo que se llama Veracruz. Y bueno, pues ahí estaba, recuerdo, el maestro Juan Sánchez Bonilla, en paz goce también. Estaba José María Peña, un compañero de la Facultad de Antropología, también ya desaparecido. Fernando Lomán Amorós, que era mi compañero de banquillo. Y así yo iba a dar las pláticas porque la idea era montar cuadros relacionados con rituales y ceremonias de la Huasteca. La danza que tenían, yo tuve que corregir la entrada para boda en Chicontepec, inclusive la letra de Xochipilzahuac, a como lo tocaban, lo cantaban, yo cambié eso para que se viera mejor y se escuchara mejor la letra. La idea principal del maestro era acompañar al grupo de antropólogos para hacer los rescates en video de todas las festividades que a él le interesaban. Desde entonces, las coreografías, el vestuario, las escenografías y en general los montajes escénicos del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana son un reflejo de las fiestas religiosas y sociales de los diversos pueblos que conforman el estado de Veracruz y nuestro México. De estos programas artísticos se desprende una gama de propuestas para ser presentadas en foros en donde se muestra la riqueza musical, dancística y de tradiciones de Veracruz, de México y de Latinoamérica. El profesionalismo y la fidelidad cultural de las representaciones del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana lo han llevado a obtener durante estos 40 años numerosos premios, distinciones y reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional. Sí. Mi coordinación durante el tiempo que estuve fue, primero, conseguir actuaciones dentro y fuera del país, del estado inclusive, y ya teniéndolas, coordinar todo lo que era alimentación, transportación, hospedaje, escenarios, toda la cuestión administrativa, por decirlo así. Por ser uno de los espectáculos de difusión cultural más importantes del país, por su autenticidad y apego a las tradiciones, el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana se ha presentado como embajador cultural de Veracruz y de México, acompañado por el grupo Tlenhuicani en más de 30 países de Norteamérica, Centro y Sudamérica, Europa y Asia.
Gracias a Dios aquí el ballet se ha posicionado muy bien en México, es uno de los mejores, si no el que el mejor de México. Y aquí localmente llaman mucho para solicitar el ballet folclórico. Y ya en cuestiones del extranjero se da en festivales. Nosotros tratamos de colocarlos en los festivales mandando las imágenes y la publicidad necesaria, ¿no? Para que se valore el trabajo que se haga y nos puedan llamar. Es entablar una comunicación con él para especificarle las necesidades del ballet folclórico, ¿no? Que requiere camerinos, que requiere agua para los bailarines, las especificaciones técnicas del lugar donde tienen que actuar, que tengan las medidas de seguridad correspondientes, todos los aspectos técnicos, ¿no? Luz, audio, las cuestiones de facilidades para conectarse a los lugares de tomas de corriente y demás. Ya que se hizo todo ese contacto, si es dentro de la ciudad, se va a supervisar el lugar para ver que efectivamente cumplan con las cosas, porque a veces nos ha tocado que llegamos al lugar y no es lo que se prometió o lo que se dijo. Se hace una supervisión, se da el visto bueno y ya el día del evento se llegan con algunas horas de anticipación para el montaje de todo el escenario, la prueba de audio para los músicos, ver que todo esté funcionando perfectamente bien, que no haya ningún problema, esperar a que llegue el momento de la actuación y ver que durante la actuación todo corra bajo marcha. Y después, que se haya finalizado, ver que no se quede nada, que todo haya salido muy bien, que hayan levantado todo y ya, cada quien a sus casas. Es en caso de aquí. Y en caso de salir de viaje, es lo mismo, nada más que ya es que llega un día antes, al otro día se va muy temprano a revisar el lugar, se hace el montaje, termina toda la actuación y ya nos regresamos otra vez a la ciudad de Jalapa. Sin duda, el reto más grande del director en turno del ballet siempre ha sido cuidar cada función como si fuera un estreno. Pero el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, como todos, no está constituido únicamente por el director en funciones. Sus colaboradores más cercanos y los ejecutantes, tanto femeninos como masculinos. Detrás de ellos siempre ha estado el apoyo institucional que le han brindado las autoridades universitarias desde 1975 a la fecha, así como la colaboración y el esfuerzo de una gran cantidad de gente, profesionales, técnicos, administrativos y manuales que realizan diversas actividades, todas ellas necesarias e importantes para cada presentación del ballet. Mi pierna, libro la rótula, estoy estirando nada más y hasta entonces intento bajar de fuerte y arriba. Bueno, hacemos muchas cosas aquí. Una de ellas es estar al pendiente de las necesidades del grupo, hablando administrativamente. Cuando nos piden una lista, la lista con número de personal, entonces nosotros, en este caso yo, tengo que enviarla o dársela al maestro. Ahorita en estos momentos estamos haciendo audiciones y yo fui la responsable o encargada de hacer las fichas de evaluación, de inscribir a los chicos, de hacer todo lo de paquetería para que estuviera listo todo y todo estuviera en orden. Gracias.
como una gran familia. Todo un equipo de colaboradores que desde 1975 ha llevado a cabo una serie de actividades previas a cada presentación del ballet, que se han repetido, se han adaptado o mejorado de acuerdo con las necesidades de cada época, para que el espectáculo pueda llevarse a cabo sin contratiempos. Por lo mismo, todos estos colaboradores se preparan constantemente para adecuarse a las necesidades del ballet, al concepto artístico y a la tecnología de cada época. Y para cada presentación, algunos empiezan a hacer su parte desde días antes y otros desde muy temprano en el hasta estos momentos solitario y oscuro Teatro del Estado, la casa del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, para ofrecer un trabajo de calidad y que el público salga satisfecho. El montaje se hace con 10 técnicos aquí, como iluminación, audio y tramoya. O sea, lo hacemos aquí un equipo general, entre compañeros, porque pues uno no lo puede hacer, elaborar, ¿va? El guión parte de una plática de mesa con el director, con la coreógrafa y el iluminador, para darle sentido a cada uno de los cuadros. Y para esto se requiere de un equipo conocedor, que en este caso son los compañeros del Teatro del Estado, que tienen mucha experiencia y han llevado a cabo muchos espectáculos internacionales aquí, y eso les ha llevado a tener una experiencia enorme. Bueno, ahorita tenemos al ballet folclórico, viene la encargada del ballet, que es la maestra. Ya tiene un guión de luces. Conforme a ese guión de luces, pues nosotros armamos la iluminación. Nosotros nos apoyamos en ellos. Está muy abajo, creo que es un pelito más arriba todo, nada más. Es muy poquito, Pedrito, no sé si se pueda. ¿Sí? Ellos tienen la experiencia, nosotros solicitamos y ellos ponen y nos dan sugerencias. Y nos dicen qué es lo que se tiene con relación a la iluminación. El siguiente fue el que movimos. ¿Sí? Pero ya ayer lo volvimos a... ¿Lo volvieron a acomodar? Ay, están así. Y es ahí donde partimos para crear la propuesta de la iluminación. Por medio de afoques, se instalan reflectores. Podemos hablar en boda. En boda es una fiesta en donde se tiene que ver una parte, todas las actividades que hacen para llevar a cabo la boda, las labores, ¿no? Hay que hacer tortillas. Pues hay que crear un ambiente en donde todo se pueda ver. Pues utilizamos cajas de ciclo, licos, fresneles. Por otro lado, se toma también en cuenta la coreografía, y entonces es ahí donde uno va a querer tener un centro-centro, o si uno quiere iluminar todo el foro, o si uno quiere darle un enfoque a determinada parte, pongamos como decía en boda, a lo mejor a los novios, entonces se les puede lanzar un seguidor o crearles una área. Es que con el guión ya sabe uno qué tamaño de afoques lleva, porque hay luces que agrandan, que achican, dependiendo de para cuántas personas quiere que sea un área. En este caso de boda, hay un apartado, como los visten, se hacen dos áreas separadas para que se pueda observar cómo visten al hombre, cómo visten a la mujer. Y así se va creando todo el cuadro, de Chicontepec. Vamos a hacer un ambiente, ¿no? En blanco. Ándale con esos. Son tres, faltaría otro. Parte importante del proceso que se repite en cada presentación es el tendido de la utilería y los accesorios necesarios para cada uno de los cuadros que integran el programa. Por ejemplo, cuando se notifica que la próxima presentación del ballet será con el programa Raíces del Pueblo y la cantidad de ejecutantes que participarán,
Se empieza a seleccionar todo lo necesario para los cuadros de Boda en Papantla, Totonacapan y la Huasteca, lo mismo que los de la región de Sotavento y Veracruz, y se comprueba que estén en muy buen estado. Para mí es muy importante, a pesar de la trayectoria que hizo mi papá cuando estuvo en vida, y ahorita tengo el privilegio yo de seguir sus pasos y me gusta la pintura. Luego, desde horas antes de la presentación, se hace el tendido ordenado de todos los accesorios que van a utilizar los bailarines para que cada uno vaya tomando los suyos sin contratiempos. Y una vez que se han terminado de iluminar el foro y los espacios en que deben estar los objetos de escenografía de cada cuadro, se empiezan a colocar los del cuadro con que abre el programa. Ya después, mientras los grupos musicales tocan el intermedio, con mucha rapidez se colocan los del cuadro siguiente y así, sucesivamente, hasta el último cuadro de la presentación. Otra parte es muy importante, es el sonido. Saber a qué horas vamos a iluminar, dónde van a cantar los músicos. Entonces tenemos que saber en dónde colocaron los pedestales para saber que ahí tenemos que lanzar la música. Ay, entonces Aquí estoy montando una mezcladora que es de 32 canales, digital. Tiene 16 físicamente aquí, 12 más otros 4 son 16. Y monto esta interfase por medio de un cable de fibra óptica para tener 8 canales más. La voy a ampliar a 24. Hoy ocuparé 18, 19 canales para este programa. Dependiendo del programa, es la capacidad de canales. A veces llegamos a ocupar 30, 32, 38, 24, 27. Va variando de acuerdo a como el maestro, en este caso el director, diseña el programa. Del 1 al 5, voces. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Vamos a tener 10 medios, ¿sí? Allá vamos a utilizar un dinámico 11, que es nada más para un tamborcito. Y la flauta va a llevar otro inalámbrico, porque va a ir a hacer lo de guagua, lo toca abajo de la cruz, entonces lleva un inalámbrico. Hasta ahí, son 11, 12. Pues son los 6 de los huastecos, los 10 de acá, son 16, 17, 18 y uno de mano que va a estar ahí por cualquier cosa. Bueno, aquí en monitores, no sé si es por los monitores, pero se oye pasadito como de medio agudo, como de 3000, 3150, algo así. Y cuanto al montaje de telones y toda esta parte, ahí está la tramoya. La tramoya es muy importante porque es la que nos da, tiene que estar muy, todos nos tenemos que coordinar, todo el equipo tiene que estar coordinado con la luz, con la tramoya, que es el que sube y baja los telones. El programa de ellos, que luego si es largo o corto, nos vamos aforando con piernas
reduciendo todo el aforo a lo que son laterales. Estamos hablando de las reducir la boca escena, si es de 7, 8 metros de boca, reducimos. Igual que el fondo, usamos un comodín rojo, que es el centro, cuando ellos ocupan ellos para otro tipo de cuadro de fandango o X cosa. Tenemos un comodín negro también para reducir, que atrás ponemos la orquesta, el grupo musical, Tlewicani o mariachi, lo que ellos traigan. Sobre eso dividimos dos foros, dos espacios, y sobre esos espacios nosotros empezamos a elaborar arriba en el telar los movimientos de telones de fondo, según como lo requieran acá abajo en traspunte, como en la cabina. ¿Prevenidos con telón de boca? Esta es la vara 6. Por ejemplo, si me piden una vara, aquí la bajo. O la subo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor la tramoya no baja o no sube el telón, puede ser que estén quitando alguna escenografía y todo se vea, ¿no? Pues tiene que ser muy limpio para cubrir cuando se saca una cruz, cuando se saca un arco, cuando se saca, para que sea todo exactito. Hay un taller de vestuario a donde hay unas señoras, están unas señoras que se encargan de la costura y del lavado y del planchado. Bueno, coordino que todo esté listo para una presentación cualquiera, que sea la presentación ya sea aquí en Veracruz, en Jalapa, o a nivel internacional o nacional. Dos o tres horas antes de cada presentación empiezan a llegar los ejecutantes de la compañía con la finalidad de recoger su vestuario y accesorios, tenerlos en el orden requerido para cambiarse rápidamente durante los intermedios de cada cuadro, y las ejecutantes femeninas aprovechan también este tiempo para maquillarse. Asimismo, también empiezan a llegar tanto los asesores de coreografía e iluminación como el coordinador de pespunte y tramoya, los grupos musicales que intervendrán en esa ocasión y el mismo director del ballet para supervisar que todo esté listo como marca el programa. Posteriormente, los ejecutantes llevan a cabo sus acostumbrados rituales de calentamiento y concentración, de acuerdo con sus particulares necesidades. Y luego asisten al foro para un breve ensayo coreográfico tras bambalinas y recibir las indicaciones finales por parte de la asesora de coreografía y del propio director. Nos vamos, listo. Hay puntos en que se corta. Ah, no, sí. ¿No les falta altura? Sí. También los grupos musicales ensayan en conjunción con los ejecutantes, tanto para adaptar sus interpretaciones a las necesidades de los cuadros, como para comprobar que los micrófonos estén bien calibrados y que sus instrumentos y voz suenen afinados. Y en la misión de nosotros, al ejecutar una melodía, se le llama como puente, es darles tiempo, tanto como a los bailarines, para que se cambien, para cambiar de escenografía de un cuadro a otro, digamos de huasteco a jarocho, de huasteco a papantla o algún otro cuadro que se vaya a presentar. Mientras tanto, el fiel público que ha permanecido haciendo fila en la parte exterior del Teatro del Estado empieza a entrar y ocupar sus respectivos lugares, en espera de escuchar el tan ansiado anuncio de tercera llamada, tercera, con el que prácticamente empieza la presentación de ese día. Tercera llamada, tercera. ¿Prevenidos?
sigas con telón de boca. Va, sube, sube, sube. Ahí va el telón. México y los escenarios más importantes del mundo han acogido con beneplácito sus actuaciones y los públicos más disímiles han ovacionado en decenas de lenguas el arte profundamente nacional de esta prestigiosa compañía. El Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana celebra este mes de noviembre de 2015 sus 40 años de vida y actividad constante. La Universidad Veracruzana y su ballet folclórico abren los brazos y dan la bienvenida a todos.